Mi nombre es Lanza Zambrano y represento a la básica superior. Breve reseña de la escuelita. Nuestra querida institución educativa religiosa fue creada el 5 de septiembre de 1923 por iniciativa de la señorita Mercedes Castro, hacendada del lugar. Por tal motivo lleva su nombre. En sus inicios solamente era para niños de la parroquia La Esperanza y sus alrededores. En Quito se reunió el Consejo de Madres Franciscanas con el reverendo arzobispo Manuel María Polit Lazo para nombrar el personal de religiosas encargadas de fundar una nueva casa franciscana. En la parroquia antes mencionada y el 23 de septiembre de 1923, 5 religiosas aceptaron gustosas la obediencia y fueron las fundadoras. Reverenda Madre Marianita Avilés Superiora, Reverenda Madre Josefina Guerrero, Reverenda Madre Paulina Sá Cadena, Reverenda Madre Rosario Calle, Reverenda Madre Imelda Sánchez. Se encargaron también de la formación educativa y religiosa. Con el transcurrir de los años, la escuelita se convirtió en mixta. Como escuela católica, siempre se rezaba en el patio a la mañana y al mediodía el Ángelus dentro de las aulas y con cada profesor. Los jóvenes aprendían también corte y confección, enseñado por la hermana Antonieta Moreno. Siempre fomentando en la comunidad educativa el amor a Dios y a nuestra Madre del Cielo, practicando diariamente los valores franciscanos y la convivencia armónica. Cada hermana franciscana que ha pasado por aquí nos ha dejado sus huellas imborrables, como la hermanita Augusta Gordillo, quien implementó el jardín de infantes y las canchas deportivas. También recogió valiosos objetos antiguos para crear el museo, el mismo que se habilitó por los estudiantes y docentes de la básica superior como proyecto escolar. Las hermanitas Piedad Acurio y Silvia Pasquel gestionaron para la creación de octavo año de básica y la construcción de 3 aulas y los baños en la cancha del bosque con ayuda y colaboración de los padres de familia y el señor alcalde de esa época. La hermanita Elsie López, mediante autogestión y colaboración de los padres de familia, logró la construcción de la segunda planta de las aulas para que funcionen los grados superiores. Dios y nuestra Madre del Cielo derramen muchas bendiciones sobre los bienhechores, comunidades franciscanas, comunidad educativa, que de una u otra forma han contribuido para el adelanto y progreso de nuestra querida escuelita. Tenemos 97 años de vida institucional, recibiendo enseñanza de calidad, basada en formación académica, moral y espiritual, promoviéndole el carisma franciscano y el amor a Dios, educación integral de excelencia, misión y servicio. Trayectoria franciscana. Varias han sido las hermanitas de la comunidad que han dejado una huella en nuestros corazones y hermosos recuerdos. A continuación, las superioras de la comunidad franciscana de la Inmaculada Concepción. Marianita Avilés, fundadora, hermana Paulina Sá Cadena, hermana Teresa Ponce, hermana Dolores González, hermana Mercedes Vallejos, hermana Elenita Salgado, hermana Matilde Muriel, hermana Carlota de la Vega, hermana Ana Lucía Arauz, hermana Eugenia González, hermana Lucía Arteaga, hermana Laura Sierra, hermana Gabriela García, hermana Antonieta Moreno, hermana Augusta Gordillo, hermana Elsa Córdoba, hermana Jimena Andrade, hermana Carmita Guayo, hermana Piedad Acurio, hermana Elsie López, hermana Laura Yigi, hermana Clara Chafolán, hermana Amelia Montalvo. Hermanitas directoras: hermana Miguelina Tulcanaza, hermana Augusta Gordillo, hermana Elsa Córdoba, hermana Jimena Andrade, hermana Rocío Guachamín, hermana Carmita Guayo, hermana Silvia Pasquel, hermana Elsie López, hermana Tania Espinosa. Recordar es volver a vivir. Dios bendiga a la comunidad franciscana. Gracias. Buenos días con todos, yo soy Allison y represento el noveno año de Educación Superior Básica.
Trayectoria franciscana. Varias han sido las hermanitas de la comunidad que han dejado una huella en nuestros corazones y hermosos recuerdos. A continuación, las superioras de la comunidad franciscana de la Inmaculada Concepción. Reverenda Marianita Áviles, fundadora. Hermana Paulina Sacadena. Hermana Teresita Ponce. Hermana Dolores González. Hermana Mercedes Vallejo. Hermana Elenita Salgado. Hermana Matilde Muriel. Hermana Carlota de la Vega. Hermana Ana Lucía Arauz. Hermana Eufemia González. Hermana Lucía Artiaga. Hermana Amelia Montalvo. Hermana Laura Sierra. Hermana Gabriela García. Hermana Antonieta Moreno. Hermana Augusta Gordillo. Hermana Elsa Córdoba. Hermana Jimena Andrade. Hermana Carmita Guacho. Hermana Piedad Acurio. Hermana Elsie López. Hermana Laura Ishigi. Hermana Clara Chajuelan. Hermanitas directoras. Hermana Miguelina Tulcanaza. Hermana Augusta Gordillo. Hermana Elsa Córdoba. Hermana Jimena Andrade. Hermana Rocío Guachamín. Hermana Carmita Guacho. Hermana Silvia Pasquel. Hermana Elsie López. Y hermana Tania Espinosa. Recordar es volver a vivir. Dios bendiga a la comunidad franciscana. Muchas gracias. El Caballero de la Armadura Oxidada. Autor Robert Fish. Capítulo 1. El dilema del caballero. En una tierra lejana habitaba un caballero que creía que era bueno, generoso y amoroso. Luchaba contra los enemigos que eran odiosos y mezquinos. Era muy famoso por su armadura. No se la quitaba para nada, ni en su castillo. Un día su esposa Julieta le dijo: si no te quitas la armadura, me marcharé de aquí con mi hijo Cristóbal. El caballero decidió quitársela, pero no pudo, ya que se había atorado. Buscó ayuda al heredero del castillo, que tampoco lo pudo ayudar, y se marchó en busca de ayuda. Capítulo 2. En los bosques de Merlín. El caballero con su armadura fue a donde el rey, pero no lo encontró. Pasó por el castillo y se encontró con Bolsalega, era un bufón, y le recomendó que buscara a Merlín, que se encontraba en el bosque, que lo podría ayudar. El caballero partió en busca de Merlín, realizó muchas vueltas y no lo encontró. Estaba muy cansado y se durmió. A la mañana siguiente despertó. Estaba rodeado de animales. Ahí se encontraba Merlín, que lo ayudó a reflexionar muchas cosas sobre la vida que llevaba. Capítulo 3. El sendero de la verdad. Merlín habló con él sobre cómo podría quitarse la armadura. Tenía que ir por el sendero de la verdad. El caballero le dijo que tenía un poco de miedo, pero al final el caballero lo aceptó. Merlín le explicó que tenía que pasar por tres castillos: el castillo del silencio, el castillo del conocimiento y el castillo de la voluntad y la sabiduría. Merlín le dijo que no podía ir con su caballo porque su camino era muy estrecho, que se iría con la compañía de la ardilla y Rebeca. Merlín le dio una llave dorada que le podría ayudar para abrir cada una de las puertas de los castillos. Capítulo 4. El castillo del silencio. El caballero entró al castillo completamente solo.
en ese momento se encontró con el rey, el cual le comentó que casi siempre estaba ahí para encontrarse con él mismo. El caballero se encontraba en la habitación, donde reflexionó algunas cosas cuando escapaba de sus problemas. Luego pudo encontrar la puerta de salida, sabiendo dónde conoció su verdadero yo. Capítulo 5. El castillo del conocimiento. Luego de salir del castillo del silencio, continuó con el camino hasta llegar al castillo del conocimiento. Se encontró con una gran puerta de oro. Más tarde, el caballero le preguntó a Rebeca y a la ardilla si se iban a ir de nuevo. La ardilla le dijo, no. El conocimiento es para todos y el silencio es para uno mismo. Cruzaron la puerta y vieron que en el castillo existía una oscuridad profunda. Entraron al castillo y vieron que la luz brillaba en una pared. Decía una frase, el conocimiento es la luz que iluminará el camino. Minutos después encontraron otra frase, habéis confundido la necesidad con el amor. Estando en el castillo reflexionó mucho sobre su familia y se dio cuenta que no les demostró el amor de verdad. Un espejo se cruzó en su camino. No era cualquier espejo, porque no reflejaba su apariencia, sino reflejaba cómo eres de verdad. Capítulo 6. El castillo de la voluntad y la osadía. Al amanecer del día siguiente, el trío llegó al último castillo. Era más grande, sus muros eran gruesos. Cruzaron el puente levadizo con los animales, entraron al castillo y vieron la puerta. Encontraron un enorme dragón cubierto de relucientes escamas verdes, echando fuego por la boca. El dragón se llamaba Duda y Miedo. Rebeca dijo, una vez Merlín dijo que el conocimiento de uno mismo puede matar al dragón del miedo y la duda. El caballero dejó su miedo y enfrentó al dragón. Dado al dragón desapareció. El caballero reflexionó sobre muchas cosas y dijo que no tenía que demostrar a nadie que era bueno, generoso y amoroso. Por lo tanto, no tenía que temer al dragón. El dragón solo era una ilusión y así logró pasar sin temor. Capítulo 7. La cima de la verdad. Centímetro a centímetro, palmo a palmo, el caballero escaló con los dedos ensangrentados. Tenía que aferrarse a las rocas. Justo cuando ya se encontraba cerca de la cima, se encontró con un canto dorado que bloqueaba su camino. El caballero se sentía muy cansado para superar la última prueba. El caballero reflexionó entre algunas cosas a qué se había aferrado durante toda la vida. Estaba su identidad, quién creía que era y qué no era. Déjate ir, le susurró San con urgencia. El caballero ya no tenía alternativa. Perdía fuerza cada segundo que pasaba y la sangre de sus dedos aumentaba. Pensando que moriría, se dejó ir y se precipitó al abismo, a la profundidad infinita de sus recuerdos. Recordó todas las cosas de su vida. Al momento que iba cayendo, se dio cuenta que estaba subiendo arriba. No lo podría creer. Llegó a la cima, lloró tanto que sus lágrimas se derritieron. Su armadura, sus lágrimas salieron de su corazón. Así logró ser un caballero totalmente libre y feliz para regresar con su familia. Reflexión.
todos debemos de enfrentar nuestros temores y levantarnos en las derrotas y aprender algo de cada experiencia. Es importante que te esfuerces mucho para lograr tu meta. Aprende a valorar a tu familia. Este es el trabajo de Anita Tutumaita y Sarey Flores, la presentación de El Caballero de la Armadura Oxidada. Capítulo 1. El dilema del caballero. Había una vez un caballero que se consideraba bueno, generoso y amoroso. Como todo caballero, rescataba a damiseles en apuro y luchaba contra dragones. Vivía feliz con su trabajo, esposa e hijo. Su esposa llamada Julieta y su hijo llamado Cristóbal. Los amaba mucho. Con el paso del tiempo, empezó a darle mucha más importancia a su armadura, tanto que dejó de quitársela y a pasar mucho menos tiempo con su familia. Julieta, cansada de esto, le dijo al caballero que si no se quitaba la armadura, no volvería a verla ni a ella ni a su hijo. El caballero desesperado acudió a cualquier idea que se le pase por la cabeza, pero todas estas fueron en vano. Al final, escuchó hablar de Merlín y fue en su busca. Capítulo 2. En los bosques de Merlín. Después de meses cabalgando, con sed y hambre, el caballero se quedó dormido y al despertar se encontró con Merlín y una gran cantidad de animales a su alrededor. Con solo aplaudir, los animales lo alimentaron y dieron de beber vida durante días. Poco después, el caballero se sintió con muchas más fuerzas. El caballero empezó a pasar mucho más tiempo con Merlín, que a veces, según el caballero, Merlín era muy irritante y el caballero se enojaba. Capítulo 3. El sendero de la verdad. Después de un tiempo, Merlín le dio a escoger dos opciones: ir por el mismo sendero por el cual había llegado o ir más adelante hacia el sendero de la verdad. Si quería regresar, sería por un camino deshonesto, lleno de avaricia, celos, odio, miedo e ignorancia. En cambio, el sendero de la verdad lo ayudaría a cumplir el propósito con el cual llegó hasta Merlín. Al tomar una decisión, acompañado de una ardilla y una paloma, se puso en marcha para cumplir su propósito. Capítulo 4. Astilla del silencio. Abandonado su suerte, el caballero tenía miedo por un momento. Merlín había dicho que no iba a matar dragones. Cuando el caballero entró, se da cuenta de dos cosas. La primera, parecía no haber ninguna puerta, y la segunda, que invadía un aterrador silencio. En esto encontró al rey en el castillo, lo cual se pusieron a platicar. De pronto Merlín apareció como lo había prometido. El caballero quiso preguntarle más sobre Merlín, pero en ese momento Merlín desapareció. Merlín solamente le había dicho que pase por el castillo del conocimiento. Capítulo 5. El castillo del conocimiento. Continuando el viaje al castillo del conocimiento, los tres atravesaron la puerta del conocimiento y aparece Sam. ¿Quién era Sam? Sam era el caballero mismo. Recuerda que soy tú, le dice al caballero. Después de mucho tiempo, solo quedó su armadura. Sam le dice que pusiera una armadura entre él y sus sentimientos. Con el paso del tiempo, el caballero ya solamente tenía el peto de su armadura. Así se sentía más liviano para así poder caminar al siguiente castillo. Capítulo 6. El castillo de la voluntad y la osadía. En el castillo de la voluntad y la osadía es donde entraron y encontraron un fuerte dragón que botaba fuego de la boca. Sin saber qué hacer, estaba temblando. Quiso sacar su espada, pero se dio cuenta de que no la tenía. El caballero asustado empezó a gritarle a la bestia que se fuera. Fuera de mi camino, bomba de butano gigante. La bestia
bufó lanzando fuego en todas direcciones. Y en eso el caballero estaba muy asustado. El caballero reconoció que el nombre era muy acertado. Miedo y duda era exactamente lo que sentía. El caballero dirigió la mirada a través del puente hacia donde se encontraba el monstruo lanzando fuego. Por lo visto, no puede ver los brazos. El dragón, por supuesto, fue en encuentro de fuego y echando fuego. Así lo vio el caballero, pero el dragón solamente era una ilusión. Capítulo 7, la cima de la verdad. Sam le dijo que suba y que confíe en él mismo. Dijo, déjate ir, pero el caballero estaba muy herido. En eso el caballero cayó, aceptando su responsabilidad en su vida. En cuanto el caballero caía poco a poco, se dio cuenta que empezó a caer hacia arriba. Él dijo, ya no voy a culpar a nadie de mis problemas, siempre me haré responsable de ellos. Y cuando empezó a caer para arriba, se dio cuenta de todo lo que había pensado y hecho. Muchas gracias.